El universo comprende el espacio, el tiempo, la materia en todos sus estados, la energía y aquellas leyes y constantes físicas que les influyen y afectan a los mismos. Siendo tan amplio el abanico de aspectos que engloba, no es de extrañar que existan distintas ramas de la ciencia dedicadas al estudio del universo como, por ejemplo, la cosmología, la astronomía o la astrofísica. A través de estas ciencias podemos conocer y comprender el funcionamiento del universo, además de todos sus secretos y curiosidades. Así que, estos son 100 datos curiosos sobre el universo. Próxima Centauri, a una distancia de 4.2 años de luz, es la estrella más cercana a nuestro Sol. La primera fotografía astronómica de la Luna fue capturada en 1840 por el profesor de química William Draper. La luz del Sol está compuesta de 50% de luz infrarroja, 40% de luz visible y 10% de luz ultravioleta. La nebulosa Boomerang, en la constelación del Centauro, con una temperatura de 1 grado Kelvin, es el lugar más frío conocido en el universo. El Sol contiene el 99.6% de toda la masa de nuestro sistema solar. En 1932, el físico Carl D. Roberts descubrió la primera antipartícula, el positrón. Debido a su densa atmósfera, la superficie de Venus tiene una temperatura de aproximadamente 462 grados centígrados, al menos 24 grados centígrados más caliente que Mercurio. 3/4 de la materia normal en el universo es hidrógeno. A diferencia de la Tierra, que tiene 4 estaciones, Venus no tiene estaciones debido a su leve inclinación. Desde la Tierra, el Sol parece 30 veces más grande y 900 veces más brillante que desde Neptuno. Saturno es el único planeta del sistema solar con una densidad menor que la densidad del agua. En 1655, el astrónomo Christian Huygens descubrió que Saturno tiene múltiples anillos. En 1803, el científico Jean-Baptiste Biot estudió el meteorito L.A. Gley y confirmó que la roca provenía del espacio. La nebulosa Saco de Carbón es una nebulosa oscura que puede observarse a simple vista en la constelación de la Cruz del Sur. En 2014, investigadores descubrieron por primera vez la presencia de placas tectónicas en un lugar distinto a la Tierra, fue en Europa, una de las lunas de Júpiter. A 153 años luz de distancia, las Híades, en la constelación de Tauro, son el cúmulo de estrellas más cercano a la Tierra y son visibles a simple vista desde un lugar alejado de la contaminación lumínica. Los términos Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio tienen su origen hace miles de años, cuando el Sol se localizaba en esas constelaciones durante el solsticio de verano e invierno respectivamente. Mientras tus ojos se adaptan a la oscuridad, su sensibilidad aumenta 10.000 veces en los primeros 30 minutos. Después de ese tiempo, la ganancia aumenta levemente. En 1928, la Unión Astronómica Internacional formalizó los límites de las constelaciones, en total son 88 regiones del cielo. El 14 de enero de 2005, la sonda Huygens se convirtió en el primer objeto construido por el ser humano en aterrizar en la luna de Saturno, Titán. El registro más antiguo de un eclipse anular de Sol se realizó en Irlanda, el 30 de noviembre del año 3340 a.C. Utilizando datos del telescopio espacial Hubble, se estima que existen 125 billones de galaxias en el universo visible. El meteorito Ova, en Namibia, con un peso de más de 60 toneladas, es el meteorito intacto más grande del mundo. En 1801, el científico alemán Wilhelm Ritter descubrió la radiación ultravioleta. En el perihelio, a principios de enero, la Tierra se encuentra alrededor de 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en el afelio, a principios de julio. La montaña más alta del sistema solar, elevándose 22.5 kilómetros desde su base, es el pico central del cráter Rea Silvia en el asteroide Vesta. En 1884, representantes de los 22 países asistentes a la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, D.C., eligieron el paso del meridiano a través del Observatorio Real de Greenwich como el meridiano origen. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble, en 1936, inventó el diagrama de diapasón de Hubble, utilizado para clasificar las galaxias por su apariencia. El Venera 7, de fabricación soviética, fue la primera nave espacial en aterrizar exitosamente en otro planeta. Lo hizo en Venus, el 15 de diciembre de 1970. La constelación más grande en el cielo, Hidra, la serpiente monstruo de agua,
es 19 veces más grande que la constelación más pequeña, Cruz del Sur. En 1665, el astrónomo italiano Giovanni Cassini clasificó la gran mancha roja de Júpiter como una característica permanente del planeta. En 1916, el físico alemán Karl Schwarzschild resolvió la teoría de las ecuaciones de campo de la relatividad general de Albert Einstein y derivó el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro no giratorio. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en orbitar la Tierra. El astronauta estadounidense John Glenn siguió su camino 10 meses después. Con un diámetro de alrededor de 1.700 veces el del Sol, la estrella Uiscuti es la más grande encontrada hasta ahora. La temperatura de Mercurio varía de menos 173 grados centígrados en la noche a 427 grados centígrados durante el día. Solo un cráter lunar con un diámetro mayor a 48.2 kilómetros comienza con las letras Q o X, Vitellitis en Avenis. La Luna tarda 27,3 días en orbitar una vez la Tierra, pero 29,5 días en ir de luna nueva a luna nueva. El telescopio de Arecibo fue el radiotelescopio de apertura única más grande del mundo desde 1963 hasta la inauguración del telescopio chino FAST en 2016. En 1956, los físicos estadounidenses Clyde L. Cowen y Frederick Reines descubrieron el neutrino, una partícula elemental producida por la desintegración de elementos radiactivos. Hoy en día, existen varios tipos de detectores para estudiar estas partículas subatómicas con carga neutra, como el Super Kamiokande en Japón. El Mariner 9 se convirtió en la primera nave espacial en orbitar otro planeta, llegó a Marte el 14 de noviembre de 1971. De las 12 constelaciones tradicionales del zodiaco, Capricornio es la más pequeña. En 2008, SpaceX lanzó el primer cohete de combustible líquido financiado con fondos privados para alcanzar la órbita y se convirtió en la primera empresa privada en enviar una nave espacial no tripulada a la Estación Espacial Internacional en 2012. En 1994, Clementine se convirtió en la primera nave espacial en fotografiar toda la Luna, encontrando evidencia de hielo y agua en la región del Polo Sur. Unas 5 pulgadas, aproximadamente 3.8 centímetros, por año es la velocidad a la que aumenta la distancia de la Luna a la Tierra. La fusión nuclear en el núcleo del Sol convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en 596 millones de toneladas de helio cada segundo. La superficie de la Luna refleja solo el 12% de la luz que incide sobre ella. Cosmos, un viaje personal, de Carl Sagan, emitió el primero de sus 13 episodios el 28 de septiembre de 1980. En 1995, los astrónomos Michel Mayor y Didier Clos descubrieron el primer exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol, 51 Pegasi. Los vientos de Neptuno son los más rápidos en comparación a otros planetas del sistema solar, soplan a velocidades de más de 2.092.147 kilómetros por hora. La Tierra cada año gira más lento, en concreto son 17 milisegundos debido a la fricción que produce la Luna. Kepler-16b fue el primer sistema donde los astrónomos encontraron un planeta que orbita dos estrellas, como Tatooine, del universo de ciencia ficción de Star Wars. La estrella R136A1 en la Gran Nube de Magallanes es la estrella más masiva y luminosa conocida. Si se comprimiera la masa de la Tierra para formar un agujero negro, su diámetro sería de 1.7 centímetros aproximadamente. Las estrellas de Libra solían ser parte de la constelación de Escorpio. Desde su formación, nuestra Vía Láctea ha rotado unas 60 veces. El satélite más brillante, sin contar la Luna, es Ganímedes, el cual brilla con una magnitud de 4.4 cuando Júpiter está más cerca de la Tierra. La única persona cuyas cenizas están en la Luna es el científico planetario Eugene Schumacher. La luz de las erupciones solares tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, mientras que el material de las eyecciones solares tarda días. En Plutón, la luz del Sol es 300 veces más brillante que la luz de la Luna llena en la Tierra. Entre 10 y 40 toneladas de polvo de meteorito ingresan a la atmósfera terrestre cada día. El satélite con el mayor periodo orbital del sistema solar es la Luna Fongot de Saturno, con 1.491 días terrestres.
El texto planetario más antiguo que se conserva es la tablilla babilónica de Venus de Amisaduqa. Se trata de una lista de observaciones de Venus del siglo 7 a.C. La lluvia de meteoros más famosa y generalmente la mejor cada año es las Perseidas, que alcanza su punto máximo alrededor del 12 de agosto con tasas de alrededor de 60 estrellas fugaces por hora. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejano, lo que hace que ambos objetos parezcan tener el mismo tamaño en nuestro cielo. La duración de un año galáctico, el tiempo que tarda nuestro sistema solar en viajar una vez alrededor del núcleo de la Vía Láctea, es de entre 225 y 250 millones de años. Júpiter podría contener los otros 7 planetas en solo el 70% de su volumen. Plutón completará una órbita desde su descubrimiento el 8 de agosto de 2178. Solo 24 astronautas han viajado más allá de la órbita terrestre baja, todos formaban parte del programa Apolo. Saturno es el planeta más plano, su diámetro polar es solo el 89% de su diámetro ecuatorial. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton es uno de los textos más importantes jamás escritos. El libro describe las leyes de Newton del movimiento y la gravitación universal en un matrimonio de matemáticas y física que inventó la mecánica clásica. Su simple elegancia ayudó a enviar astronautas a la Luna y emisarios robóticos por todo el sistema solar. El proceso de caer en un agujero negro, estirarse cada vez más, se conoce como espaguetización. El pulsar PSRJ-1748-2446 es el objeto que gira más rápido conocido en el universo, girando 716 veces por segundo. El astrónomo chino Gande creó el primer catálogo de estrellas del mundo en el siglo 4 a.C. Las lluvias de meteoros Zeta Cuáridas y Oriónidas, que ocurren en mayo y octubre, respectivamente, son el resultado de partículas vertidas por el cometa Halley. Isaac Newton construyó el primer telescopio reflector en 1668. Cuando el universo tenía 14 millones de años, su temperatura de fondo era de 26,7 grados Celsius, aproximadamente lo mismo que un día de verano en la Tierra. El 28 de agosto de 2003, Marte estaba más cerca de la Tierra de lo que estará durante otros 60.000 años. Los astrónomos creen que existe un agujero negro supermasivo en el centro de cada gran galaxia. V Hydrae es una estrella de carbono, una cuya atmósfera contiene compuestos de carbono y generalmente se considera la estrella más roja del cielo. Debido a la absorción y reemisión, en direcciones aleatorias, de los átomos, la luz del núcleo del Sol tarda un promedio de 40.000 años en emerger de su superficie. En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió que cuanto más lejos se encuentra una galaxia, más rápido se aleja de la Tierra, lo que significa que el universo se está expandiendo. El Sol se encuentra en un área de 400 años luz de ancho llamada burbuja local, donde un promedio de 0.05 átomos se encuentra en un centímetro cúbico de espacio, lo que lo hace 10 veces menos denso que el promedio de la Vía Láctea. Los científicos pueden detectar la influencia gravitacional de la materia oscura, pero no la han visto, a pesar de que constituye el 85% de la materia del universo y el 26,8% de su densidad de energía. Los astronautas pasaron más de 1.152 horas en caminatas espaciales para ayudar con el montaje de la Estación Espacial Internacional. Los volcanes resurgieron en Mercurio hace entre 4 y 4.1 mil millones de años. El astronauta estadounidense Neil Armstrong completó el primer acoplamiento de dos naves espaciales el 16 de marzo de 1966 con el programa Gemini. Marte y Júpiter tardan 780 y 399 días, respectivamente, en pasar de una oposición a la siguiente, cuando aparecen frente al Sol en nuestro cielo. Los científicos llaman a las hipotéticas enanas blancas que eventualmente se enfrían a la temperatura del fondo cósmico de microondas y se convierten en invisibles enanas negras. De las personas que han ganado el Premio Nobel de Física desde 1901, solo tres han sido mujeres. El 20 de septiembre de 2012, los científicos anunciaron la primera detección de moléculas de azúcar en el gas alrededor de una estrella similar al Sol. La galaxia más densa conocida, M60 UCD1, tiene una densidad estelar 15.000 veces mayor que la que se encuentra en la vecindad del Sol. En promedio, Júpiter tarda 4 días en recorrer una distancia igual al ancho de la luna llena.
la galaxia de Andrómeda, M31, contiene más de 300 mil millones de estrellas y la masa total de la galaxia puede superar el billón de soles. Todavía existen alrededor de 1.4 millones de placas fotográficas de vidrio de objetos del cielo tomadas en los principales observatorios. Se necesitarían 9 años para caminar hasta la Luna. Neptuno completó su primera órbita posterior a su descubrimiento el 8 de junio de 2011. La enana blanca más masiva encontrada hasta la fecha es GD518 en Draco, con una masa 1.2 veces mayor que la del Sol. Debido a que la Luna mantiene la misma cara hacia la Tierra, debe girar una vez por cada órbita que haga. Nuestra estrella polar, Pouleris, ocupa el puesto número 48 en la estrella más brillante del cielo. El amanecer en la Tierra dura un promedio de 2.13 minutos, mientras que el mismo evento en Mercurio tarda 16.13 horas. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y le des me gusta, ya que así me ayudas mucho a seguir subiendo videos. Eso ha sido todo, nos vemos en un próximo video. Bye.